Durante la mañana de este martes, dos elementos de la Guardia Nacional murieron tras ser impactados por el tren en el municipio de Celaya. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:30 de la mañana, a la altura de la colonia Las Américas con el cruce de Francisco Juárez. Los elementos viajaban a bordo de la unidad 6361 cuando, según versiones de algunos de los testigos que transitaban cerca de la zona, quisieron ganarle el paso al tren y en el intento fueron embestidos por la mole de acero. La imprudencia del Guardia Nacional, la verdad. Y eso no podemos echarle la culpa al tren porque el tren no es carro, no se puede detener inmediatamente. Imagínate dónde fue el accidente 100 metros después y se ha parado el tren. O sea, es inconcedencia de que le vamos a echar la culpa al tren. Sabes que el tren viene pitando desde que viene entrando a Celaya y viene piti piti y ellos por sobrepasar, por imprudencia, por no esperarse un ratito, aunque lleven una emergencia, pero hay donde dar vuelta. Si venía el tren, pues hubieran agarrado ya, hubieran ido a la vuelta a la glorieta o donde fuera. Sí. O se regresan, si van para Francisco Juárez, pues se regresa y se van a dar vuelta ya por Insurgente. Pues eso es, Dios sirve, está el puente abajo. O sea, ¿qué les cuesta dar vuelta, perder 5 minutos a perder 2 personas que perdieron la vida por una imprudencia del chofer? Lastimosamente tuvo la culpa, pues es el que iba manejando la patrulla de la Guardia Nacional. Asimismo, se mencionó presuntamente que otros 4 elementos resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados a un nosocomio para ser atendidos. Cabe mencionar que la zona fue acordonada por elementos de la misma Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Tránsito, bajo un perímetro extenso que abarcó las calles de Ferrocarril Central, Francisco Juárez y Andrés Quintana Roo. Además, el tren detuvo su curso por un aproximado de 4 horas, por lo que transeúntes y automovilistas desesperadamente tuvieron que buscar vías alternas. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.